Hola mi gente, espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance de café con aroma de mujer. Antes de continuar con el video te sugiero que te suscribas a mi canal y active la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver los videos que suba a este canal. Para los próximos capítulos de Café con aroma de mujer, el destino de Gaviota y Sebastián cambiará repentinamente. Es así que en el capítulo 39 veremos que Lucía le dice a Gaviota que está esperando un hijo de Sebastián. Y con esa noticia que le da Lucía a Gaviota, el corazón de Lucía quedará destrozado y tratará de regresar a Colombia lo más pronto. Es así que habla con Leonidas y le pide ayuda para que le consiga unos pasajes lo más pronto para regresarse a Colombia y olvidarse de Sebastián. Pero Leonidas, con todo el amor que le tiene a Gaviota, le dice que se quede en Nueva York y que siga su vida ahí, pero solo que se olvide de Sebastián para siempre. ¿Lo intentará Gaviota? Por otro lado, Lucía, después que le dio la noticia a Gaviota, se pone muy contenta ya que separó a Gaviota de Sebastián. Es así que Lucía le dice de una vez a Sebastián que está embarazada y está esperando un hijo de él. Sebastián dudará de ese bebé y esperará hasta que Lucía dé luz para hacerse una prueba de ADN. Además, Lucía le explica que ya le contó a Gaviota toda la verdad de su embarazo. Y también le pidió a Gaviota que se alejara de él para que él se hiciera cargo de su bebé. Sebastián, muy confundido, solo seguirá buscando a Gaviota para pedirle explicaciones. Por otro lado, Gaviota, cuando pasea por las calles de Nueva York y pasa por el lugar donde trabaja Sebastián, se acuerda de todo lo malo que él le ha hecho y se pone a llorar. Es así que en el momento más crítico de Gaviota dentro de la serie, es probable que sea atropellada y pierda su bebé. Y será en ese momento donde Sebastián se entere de su embarazo. Es así que todos los espectadores esperamos que Gaviota no pierda al bebé ni sea atropellada dentro de la serie en Nueva York. Y si Gaviota se regresa a Colombia, lo más probable es que Sebastián también regrese a buscarla allá. ¿Y qué piensan ustedes, mi gente? Fan de Café con aroma de mujer, ¿Gaviota perderá a su bebé después de todos esos momentos críticos por lo que está pasando? ¿Qué pasará con Sebastián? ¿Aceptará por fin a Lucía? Doña Julia y toda la familia Vallejo se entera del embarazo de Lucía. Doña Julia recibe la noticia que va a ser abuela. A Doña Julia y toda la familia Vallejo le llega la noticia de que Lucía está esperando un hijo de Sebastián. Pero esa noticia le llegará bien para Doña Julia, no así para todos sus hijos, en especial para Iván. Si por otro lado la noticia del embarazo que le llega a Doña Julia y a toda la familia Vallejo es de Gaviota, la desilusión será mucho más grande, por todo el odio que le tienen a Gaviota y a su madre. Iván estará decepcionado al saber que no será el primero en tener el hijo para el 25% de la herencia que le dejó don Octavio. Esa noticia la recibe una vez que fue a la casa de su mamá. Ahí es que le dan la noticia que Sebastián va a ser padre. Y ese hijo va a ser el que heredará el 25% de la herencia que dejó don Octavio. Es así que cuando Iván llega a su casa le cuenta esa noticia a Lucrecia. Iván le dice a Lucrecia: vengo de la casa de mi mamá y a que no adivinas quién quedó embarazada. Lucrecia solo se queda asombrada de la noticia que le da Iván. Vengo de la casa de mi mamá y a que no adivinas quién quedó embarazada. Lucrecia al fin está decidida a tener un hijo con Iván. Lucrecia le cuenta a Iván que ya no se está cuidando y está decidida a tener un hijo con él. Iván le responde que él está preparado para eso, pero Lucrecia duda de Iván y le pide una prueba de fertilización. Pero Iván lo que no sabe es que la decisión de Lucrecia es muy tarde para lo que él anhela, que es el 25% de toda la herencia que le dejó su papá para el primer nieto de los Vallejos. Lucía le propone a Sebastián que se case con él. A Sebastián no le quedará otra opción más que aceptar la propuesta de Lucía. Es así que Lucía y Sebastián
regresarán casados a Colombia. Lucía, después que le cuenta a Sebastián que se hizo una prueba de embarazo y que los exámenes salieron positivos, le dio la noticia a Sebastián que va a ser padre. En ese momento ambos tomarán una decisión, que será casarse. Lucía y Sebastián se casan en Nueva York y regresan ya casados a Colombia. ¿Será que Sebastián se olvida de Gaviota por un tiempo y toma la decisión de casarse con Lucía? Por otro lado, el bebé que espera a Lucía de Sebastián será una niña, como la vemos posando ahí a los lados de Doña Julia. Por otro lado, Gaviota seguirá en Nueva York trabajando con Diana y Danilo. Después que ellos, cuando Sebastián se acercó a visitar a Gaviota allá, le dijeron que ella ya no quería saber nada más de él y que se olvidara de él para siempre. Es por eso que Sebastián tomó la decisión de casarse con Lucía y olvidarse de Gaviota. ¿Qué piensan ustedes, mi gente? ¿Será que Sebastián se olvida de Gaviota para siempre? Algo más que se verá en los próximos capítulos de Café con Aroma de Mujer es que Gaviota le da una oportunidad a Leonidas para olvidarse para siempre de Sebastián. En el próximo capítulo de Café con Aroma de Mujer, la situación de Martín se complica. En el capítulo 38 habíamos visto que Sebastián se comunicaba con Marcela y le daba la noticia que ya había encontrado a Gaviota. Por otro lado, la situación de Martín es cada vez más crítica. Martín estaba finalizando una tarjeta de crédito que le había enviado su amigo. En ese momento llega Paula y por poco lo descubre, aunque Paula sigue con la ambición de casarse con Martín. ¿Hasta cuándo llegará Martín con esa falsa? Por otro lado, Lucía se había comunicado con su papá y le decía que ya se había ido de la casa de Sebastián y que no soportaba escucharlo, que solo quería pasar al lado de Gaviota. El papá le decía que por qué no le decía que estaba embarazada, pero ella le decía que todavía no era el momento. Además, Lucía le dijo al papá que tenía que cuidarse porque se había hecho la inseminación para tener el bebé. Con Aroma de Mujer tendremos que Leonida le dice a Iván, a Sebastián y a Arthur que después de ese concurso el precio de la libra de ese café especial estará alrededor de $60. Después Iván le responde que ese no es el caso y porque el café especial 12 millas ya está vendido. Sebastián se sorprende y pregunta que cómo que ya está vendido. Por otro lado, Martín se vuelve a comunicar con su amigo y le dice que necesita otra tarjeta con el triple de crédito que le dio anteriormente, porque eso no le sirve para nada. El amigo le responde que no, porque yo a usted ya le he ayudado demasiado. Carlos les enseña una revista a Marcela y a Lemarcus y les dice, mírelo, llegó la reseña. Bueno, mi gente, esto ha sido todo el video. Espero les haya gustado. Si les gustó, dejen su like, compartan. No olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.